Hola, soy Nida y soy buceadora científica. Hoy les voy a mostrar el proceso de la preparación de mi equipo de buceo. Aquí está mi tanque de aire. Está lleno de aire comprimido que me permite respirar cuando estoy bajo del agua. Lo que tengo aquí es mi dispositivo de control de la flotabilidad, conocido como el DCF, y será junto a mi tanque. Esta cosa aquí es lo que mantiene todo junto. Mi DCF me permite controlar la flotabilidad como el nombre sugiere. Este botón me permite inflar o desinflar el DCF. Estos son mis reguladores y estos se juntan al tanque aquí. Y lo que hacen todos estos equipos diferentes lo explicaré uno por uno. Este es mi propio regulador. Me permite respirar bajo del agua con el aire del tanque. Este regulador amarillo es para mi amigo si se queda sin aire. Es amarillo para que se vea más fácilmente bajo del agua. Esta parte por aquí. Bueno, esta parte primera es el manómetro que muestra cuánto aire queda en el tanque. Y esta es la brújula para que pueda navegar bajo del agua. Y esta última pieza se junta al DCF. Puedo utilizar estos botones para inflar o desinflar, como dije antes, con el aire del tanque. Entonces, este es mi equipo principal y a continuación me voy a poner el traje de neopreno. Ahora que el equipo de buceo principal está preparado, me puse el traje de neopreno, la computadora de buceo y el cinturón de peso. Ya que las temperaturas locales del agua son muy frías, tengo ese traje de neopreno muy grueso, los guantes, las botas y la capucha. Todo esto me mantiene cómoda bajo del agua. Pero todo esto está hecho de neopreno, que es muy flotante. Para compensar por esta flotabilidad, tengo un cinturón de peso con estas bolsas llenas de pesas. Esto me ayuda a controlar mi flotabilidad. A continuación, tengo mi computadora de buceo. Me muestra cuánto tiempo he estado en el agua, la temperatura del agua y qué rápido debo bajar o subir cuando vuelva a la superficie. Ahora es tiempo para activar el aire y mostrarles cómo funciona todo el equipo. Como les mostré antes, este es mi manómetro y pasó de 0 a 3000 libras por pulgadas cuadradas con el tanque abierto. Tengo estas correas para asegurar la DCF y voy a apretar las de los hombros. Aquí está el regulador. Con el aire activado, ustedes pueden oírme respirar. Entonces el aire viene de aquí, como dije antes. A continuación, tengo estos botones para inflar o desinflar mi DCF. Miren lo que pasa cuando aprieto este botón azul. Mi DCF empieza a inflar. Y con este desinfla. Aquí tengo mi luz de buceo. Me permite ver entre las grietas y las hendiduras bajo del agua y nos ayuda en la noche. Y ahora que me he puesto todo el equipo, tengo que conseguir el resto de mis artículos esenciales y estaré lista para bucear.
Tengo mi pizarra de buceo para escribir información bajo del agua mientras estoy investigando, mis aletas de natación, mi máscara y el snorkel. Estoy lista para bucear.